Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas de este día lunes, arrancando la semana y viendo a ver cómo viene toda la información, ¿no? Del patinaje argentino. Bueno, ya le quiero presentar a la señora Marina Bacacao. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Hola Rulo, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos en Neuquén, un día súper caluroso. Esperemos que ya sean los últimos días así de tanto calor. Pero Sí. bueno, disfrutando antes del comienzo de escuela y de todo, toda la rutina que se viene otra vez. Totalmente, totalmente. Aquí también estamos con 34 grados de temperatura, muchísimo calor aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, se siente muchísimo acá, siempre lo sabemos. Bueno, para arrancar contigo, Marina, preguntarte cómo vivieron esa Copa Amistad los chicos de Alta Barda en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo viste a los chicos? ¿En qué estado están? Y la verdad es que yo los vi bien, los vi bien. En general creo que llegaron muy ansiosos, llegaron nerviosos, tenían muchas ganas de competir y creo que en algún punto eso a algunos los perjudicó a la hora de entrar en pista, ¿no? Porque después de tanto tiempo, creo que casi 15 meses de no competir, de no estar en ese modo de competencia, de manejar los nervios, manejar la ansiedad. A algunos les jugó un poco en contra en pista, pero la verdad que los vi muy bien. Era necesario poder ir a participar, poder competir, y la verdad que es lo que yo les digo a ellos, era mejor que hayan pasado estas cosas ahora en un torneo amistoso y no en una liga nacional que ellos se preparan mucho, ¿no? Para esto. Ajá, bien, ahí está, ahí volvemos. Marina, sí, habíamos visto un poco el nerviosismo de los chicos, ¿no? Por ahí en algunas falsas partidas, en algunas expulsiones, ¿no? Por doble amarilla. Pero sí, se veía esa ansiedad, esas ganas de competencia, ese nerviosismo, ¿no? Estando en pista después de tanto tiempo, a través de una cuarentena, una pandemia que nos dejó a todos sin patinaje, ¿no? Y sin deporte también. Pero realmente creo que los chicos se han divertido, se han medido, la han pasado lindo, que es lo más importante. Es así, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Como hablamos al principio, era necesaria esta instancia, ¿no? Ellos la esperaron mucho, se prepararon mucho, así que estaba bueno que ellos se volvieran a meter de a poquito en lo que es el ritmo de competencia y para eso sirve, justamente, para equivocarse, para aprender, para probar y bueno, y para eso lo hicimos, así que para eso hicimos el esfuerzo de viajar, los papás, todos y bueno, y estuvimos participando ahí, así que estuvo muy lindo. ¿Cómo fueron, Marina, los entrenamientos de Alta Barda antes de llegar a la Copa Amistad en Mar del Plata? ¿Cómo fue la preparación de los chicos? Y los chicos, como yo te mencioné siempre, nosotros pudimos aprovechar todos los permisos que se nos iban dando acá en la ciudad de Neuquén. Al principio tuvimos muchísimas restricciones con el tema de la actividad física y después de a poquito fuimos teniendo más permisos, así que los fuimos aprovechando siempre. Pero bueno, lo fundamental es que los chicos no perdieron el entusiasmo, no perdieron esto de estar enfocados, ¿no? La disciplina con su entrenamiento, si bien muchas veces tenían que entrenar en casa, como todos los chicos del país, lo hicieron de una manera ejemplar. Yo siempre les digo que si pudimos pasar ese momento, que es una prueba para todos, nada, ya estamos a prueba de todo. Así que no, la verdad que pudimos entrenar bien. Siempre aprovechando los tiempos que se podían, las restricciones que se iban levantando, y bueno, y últimamente entrenando ya casi de forma normal, así que pudimos hacer bien una pretemporada fuerte, ellos entrenaron muy bien, y bueno, y esto sirvió de prueba para eso. Totalmente, totalmente. La vimos muy bien a Lucía, creo que se ganó también todas las carreras. La vimos muy, muy concentrada en su trabajo, ¿no? Qué bueno y qué importante la concentración de los atletas. Por más que sea una copa que está fuera de las ligas nacionales y demás, valió el esfuerzo de Lucía, ¿no? El gran trabajo que ha hecho. Sí, la verdad que Lucía viene trabajando muy bien.
Es una deportista y es una personita súper disciplinada. Ella es una de las, justamente una de las deportistas que yo tengo en el grupo de los más grandes, que no me falta nunca, que tiene una disciplina tremenda, que entrena todo desde la entrada en calor hasta la elongación final. Ella no se va antes, no se va sin terminar un entrenamiento, así que eso es para destacar de ella y obviamente que los resultados dan muestra de eso, ¿no? De su actitud, de su disciplina y de su compromiso con la actividad. Tal cual, tal cual. Así como la habíamos visto en muchas carreras, la verdad ha sido impresionante lo que esta chica viene en ascenso, ¿no? En la disciplina del patinaje, en su etapa, ¿no? Viene con muchísimo ascenso, con muchas ganas de patín. Viste cuando vos ves al deportista que viene con esa hambre del patinaje. Sí, la verdad que sí, Lucy es una de nuestras deportistas que la verdad tuvo muy buenos resultados en la liga. Ella ganó las tres distancias, los 200, los 7 kilómetros a los puntos y los 1000 metros. Y siempre adelante, es una chica que no, o sea, que marca bastante diferencia en su categoría, pudo hacerlo, su entrenamiento la acompañó en esto y tiene la actitud también para hacerlo, ¿no? Porque no todos tienen en su cabecita la actitud de ir al frente de un pelotón y de manejar una carrera adelante. Pero bueno, ella tiene esas aptitudes y la verdad que nada, lo pudo demostrar en pista, no se puso tan nerviosa como algunos de sus compañeros, pudo salir tranquila, tenía muy en claro lo que iba a hacer en la carrera, así que lo hizo a la perfección y bueno, y el resultado la acompañó en eso. Claro, tal cual, tal cual. ¿Cómo viste el nivel de los demás deportistas en esta Copa Amistad, Marina? Y el nivel, la verdad que lo vi muy bien, lo vi muy bien. Si bien obviamente no estaban todos los deportistas de todas las provincias, pero lo vi muy bien. En algunas categorías se notó, sí, que hubo una baja quizás un poquito en el rendimiento, o algunas diferencias, ¿no? Hay algunos deportistas que han subido un escalón y se nota mucho esa diferencia con respecto al resto, pero en general los vi muy bien. Marina, ¿qué otro patinador destacaste de alta barda que estuvo en muy buenas condiciones? Dame un segundo, Rulo, que no te escucho muy bajito. No sé si es mi celular o es la conexión. Me voy a poner un auricular. Bueno, dale, dale. A ver ahí. Ahí, ¿me escucha bien? Sí, ahora sí. Bien, bien, perfecto. Marina, te preguntaba qué otro deportista tenías destacado de alta barda, digamos, en la participación de la Copa Amistad. Y tuvimos varios podios. En lo que es categoría prejuveniles estuvo Lucía, que la verdad que se destacó. Prejuveniles damas. En prejuveniles varones estuvo Joaquín Campos, que salió segundo en todas las distancias. En Ajá. juveniles varones estuvo Benjamín Gader, que en velocidad quedó segundo en los 200, ganó la de fondo y en los 1000 quedó segundo. Y Gonzalo Villalba, que él es velocista, anduvo muy bien en las de velocidad y en fondo, bueno, quedó un poquito más atrás, pero quedó tercero en el podio también. Y después tenemos algunos de los más chiquitos, en quinta varones también, tenemos a David Toro, que quedó subcampeón en el podio, quedó segundo Ajá. en todas sus distancias. El mío más chiquito, que es Mateo, que tiene 5 años, cumplió 6 años ahora hace poquito, participó y también quedó en el podio, así que nos vinimos con varias sorpresas, con resultados que esperábamos y otros que no esperábamos tanto, que vamos a seguir mejorando. Tal cual, Marina. Ese pequeñito que vos me decís, el que tenía como una gorrita, ¿puede ser? Ah, es el que tenía el casco con orejitas de oso. Ahí está, ahí está. Pues yo lo veía, digo, Sí, yo cuál de todos los chicos. es Pero el primer torneo en el que participa, ¿viste? claro. Pero bueno, ahí el bachocho, como va acompañando a los chicos, acompaña al hermano, él siempre desde chiquito viajó conmigo a todos los torneos, así que quiso participar. Está muy bien, está muy bien. Me parece fantástico que lo haga también. Bueno, Marina, ahora se viene preparando para lo que va a ser la primera fecha de la Liga Nacional ahí en la Federación de Neuquén, ¿no? Contanos cómo están los chicos, cómo se vienen preparando. Después de esta Copa Amistad, que fue como un ensayo, ¿no? Como para ellos.
poder competir. Contanos un poco, Marina. La verdad es que nosotros nos venimos preparando para la primera fecha de la liga hace bastante tiempo. Toda la pretemporada estuvo orientado a lo que son las carreras oficiales, al calendario nacional, así que estamos esperando con muchas ganas la primera fecha. Los chicos Sí. están súper entusiasmados porque, bueno, tengamos en cuenta que también el año pasado éramos locales en la primera fecha y no se pudo, a poquitos días que ya estábamos esperando acá todos. Se suspendió y bueno, y eso la verdad que fue como un choque para todos, así que la verdad es que estaban re contentos, aunque la primer fecha sea acá en Neuquén y podamos ser locales, que no se pudo dar el año pasado. Pero nos venimos preparando muy bien, los chicos están entusiasmados y creo, y yo los veo muy bien en pista, los veo entrenar súper fuerte, así que creo que van a andar muy bien en la Liga Nacional y como te decía hoy, creo que estuvo muy bien y muy acertado que podamos hacer, que hicimos de hecho un gran esfuerzo para poder viajar todas las familias y nada, y los chicos pudieron sacarse las ganas de volver a entrar en pista, de volver a medirse, de ver cómo estaban, de ver qué cositas tenemos que mejorar para la liga y qué cositas tenemos que manejar, ¿no? Sobre todo la parte mental en este caso, porque bueno, hubieron categorías en las que estamos seguros de que podemos estar un poco más arriba y marcar alguna diferencia, y bueno, no se pudo dar por una cuestión de nerviosismo, de una cuestión más de la cabecita que otra cosa, ¿no? Así que bueno, esas cosas que está bueno para mejorarlas ahora. Totalmente. ¿Qué expectativas tenés para este 2021? Ya que sabemos que Alta Barda siempre es un equipo muy, muy ganador de llevarse muchas copas al año. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para este 2021, Marina? Y los objetivos que tenemos como club con todo el cuerpo técnico es poder mantener lo que logramos como club en el último año que se pudo competir, que es en el 2019, en donde pudimos ganar las tres fechas de la liga. Poder mantenerlo, esa es la idea, es uno de los grandes objetivos, poder lograr muy buenos resultados en todas las categorías y seguir teniendo muchos convocados, tanto en mayores, en juveniles y en prejuveniles, para una preselección nacional. Y esos son los objetivos a nivel club, a nivel categorías y a nivel personal o selección argentina. Bien, contame también la cantidad de deportistas que tiene ahora Alta Barda, si bajaron a través de la pandemia o la cuarentena o si se sumaron más, Marina. La verdad es que costó que las familias tuvieran la confianza de volver al club, ¿no? Costó un poquito al principio, pero la verdad es que ahora después de todo el verano, en donde por suerte en Neuquén han bajado la cantidad de casos y está todo como más normalizado, es que tenemos mucha cantidad de chicos, muchos chicos nuevos, muchos también que han dejado, ¿no? El año pasado, pero sobre todo son chicos los que han dejado que estaban dudando ya en ese momento, ¿no? Antes de toda esta pandemia ya dudaban con la actividad, eran medios inconstantes, entonces bueno, con todo lo que pasó terminaron dejando. Pero la realidad es que el grupo mayoritario se pudo mantener, están todos entrenando y se han sumado muchísimos chicos nuevos. Sí, tenemos muchos chicos en todos los grupos. Tal cual. Aparte también el equipo de Alta Barda que ha estado entrenando también la mayoría de los prejuveniles con este proyecto que había, ¿no? También Marina. Sí, eso la verdad es que a ellos los entusiasmó un montón, los mantuvo motivados en un momento súper complicado y bueno, y con ganas de poder estar, de que los vean, de conectarse, de mejorar algunas cositas, así que la verdad que ese proyecto estuvo muy bien puesto en el momento indicado y creo que se llevó adelante de la mejor manera que se podía llevar adelante en una pandemia, ¿no? Pero la verdad que sí, los chicos respondieron súper bien y yo vi a través, no solo con los chicos que yo tengo en el club, sino con chicos de todos los clubes, vi que eso fue acertado, de que lo disfrutaron, de que realmente sirvió para contenerlos y para motivarlos. Bien, perfecto. Le vamos a dar un descansito a Marina y ya los quiero ingresar a los chicos.
Ahí está Gonzalo Villalba, que le damos la bienvenida, Lucía Monge, Joaquín Campos, ¿quién más tenemos aquí? A Benjamín Gader también lo tenemos. Ahí están todos los chicos. Algunos están con cámaras, otros sin cámaras. No sé quién, a ver quién está por ahí. Bueno, ahí tengo dos con cámaras, que a Benjamín, a Lucía, a Gonzalo, y a ver si ahí se me salió. Y ya le vamos a dar la entrada a Joaquín Campos, a ver si ahí está perfecto. Bien, bienvenidos chicos, ¿cómo están? A Gonzalo, a Lucía, a Benja, a Joaquín, ¿qué cuentan? Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Bien. ¿Están un poco tímidos o son así nomás, Marina? No, no son así, no son así, ¿eh? Así que espero que hablen como hablan en el entrenamiento, mira. Exactamente, como lo hacen todos los días. Quiero empezar, Marina, con Lucía, que es una de las grandes de Alta Barra en esta Copa Amistad. Preguntarte, Lucía, ¿cómo fue para vos arrancar este primer torneo en Mar del Plata? Hola, ¿Cómo estás? fue una experiencia bien, fue una Ajá. experiencia re linda poder volver después de tanto tiempo a correr, me gustó mucho y bueno, después de tanto tiempo, muy buenos resultados. Lucía, ¿pensaste en algún momento que te ibas a ganar las tres carreras y que ibas a salir genial en este torneo de amistad? Estaba muy confiada porque sentí que entrené bastante bien y bueno, así que bastante lindo. Bastante lindo, bien. ¿Y qué expectativas tenés para este año, Lucía? Seguir entrenando y bueno, llegar adelante y seguir como vengo, Sí, mejorar. como venís. Y mejorar más. ¿Hay cosas para mejorar, Lucía, todavía? Sí, siempre hay que seguir mejorando. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a Gonzalo, que estamos ahí, que hace rato que está conectado, Gonzalo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzalo? No te escuchamos. No, Hola, ahora ¿cómo sí. estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Sí. Bien, contanos cómo Todo fue el tranquilo. arranque de este torneo para vos, Gonzalo. Sí, estaba nervioso, Estaba porque no nervioso. venía ni muy confiado, pero tampoco venía mal. Sí, estaba Ajá. entrenando. Estabas entrenando. O sea, Bueno. sentiste. Claro. Sí. No, nada, eso. Ah, bien, bien. ¿Y cómo fue para vos las carreras, Gonzalo? ¿Con mucho nerviosismo? ¿Con ganas de participar, de verte cómo estabas? Y hace un año que no competíamos, así que sí, tenía muchísimas ganas de competir. Sí, bastante nervioso. Cuando entraba en calor, cuando entraba en la pista ya no tanto, pero sí tenía nervios. Bien, bien, perfecto. Vamos a ir a Benjamín Gaden. A ver, Benjamín. Hola. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Bien, bien, todo bien. Bien, contanos cómo fue la experiencia para vos de este primer torneo de la Copa Amistad. Este torneo, según tengo entendido, se hace todos los años y yo nunca había podido ir a uno y la verdad estuvo muy lindo, me gustó bastante. Estuvo bastante bien organizado, me gustó mucho, la verdad. Por ahí estaba medio, se me hizo muy raro el horario de las carreras, pero porque no estoy acostumbrado, supongo que ninguno de mis compañeros tampoco, pero ponen a las 2:30, una estábamos corriendo la carrera de fondo y no sé, eso se me hizo muy raro, no estoy acostumbrado. Está bueno porque es una experiencia nueva, pero no sé, se me hizo raro. Claro, se hizo muy, muy tarde, como a la 1 se terminó todo el evento, ¿no? Del primer Ajá, día. sí. Fue larguísimo, larguísimo. Bueno, por ahí, bueno, siempre hay demoras por ahí por temas jueces o cosas más, pero bueno, y por otros inconvenientes, ¿no? Pero bueno, estuvo bien para vos, estuvo bien la organización. ¿Cómo estuvieron las carreras para vos, Benja?
Yo personalmente me fui con un gustito un poco amargo, la verdad. Llegué bastante bien entrenado, en muy buenas condiciones, pero no lo pude, o sea, no se me dio en pista, corrí mal, estaba nervioso. No sé, la verdad, muy bien qué me pasó, pero no me sentí como en pista, me sentí muy mal. Todo un poco. De todo un Creo que poco. la falta de roce, los nervios, creo que todo influyó un poco y yo personalmente no me sentí cómodo, no me sentí a gusto con los resultados. Bien, bien. Todo sirve para seguir sumando, Benja. Así que tranquilo, todavía tenés varios torneos para el año. Así que tranquilo, tranquilo, que falta todavía. Bueno, quiero pasar a Joaquín Campos. Hola. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estás medio ahí como muy estático, ¿eh? Sí, bien. Bien, bien. Contanos, Joaquín, ¿cómo estuvo para vos este torneo de la Copa Amistad? ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bueno, me gustó volver a correr. Hace rato no me entraba a la pista a correr. Ajá. Bien. ¿Y qué te parecieron las carreras, la organización? Las carreras me gustaron, la organización también. Todo bueno. Y contame, Joaquín, ¿qué te dejó? ¿Qué cosas hay que mejorar para estar bien para este 2021? Seguir entrenando, siendo constante. ¿Cómo ves la fecha de esta primera Liga Nacional ahí en tu ciudad, en Neuquén? Y no sé, estamos entrenando, así que vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae. Bien, perfecto. Dos cortinas de palabras, Marina, ¿eh? Son tremendos, pero acá, Rulo, ¿eh? No sabes lo que son en la pista. Sí, Ahora en un estoy. ratito los voy a ver, así que ahí, mira, espero que estén así de calladitos. Sí, no, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Bueno, yo le quiero pedir a los chicos, primero felicitarlos por el gran trabajo que han hecho en esta primera fecha, en este campeonato, en esta Copa Amistad, mejor dicho. Creo que vienen siempre bien entrenados, Marina. El trabajo es siempre muy, muy importante que hace Alta Barda. Así que le voy a decir a Gonzalo, a Benjamín, a Joaquín y a Lucía que me manden un saludito para quien quieran, ¿eh? Voy a empezar por Gonzalo. Ahí está. A mis papis y a mis mamis. Bueno, muy bien. Benjamín. Yo a mis papás y a mis abuelos que están siempre apoyando y no a ellos nomás. Bueno, muy bien. Voy a seguir por Lucía. Un saludo a mis papás y a mis abuelos que están siempre apoyándome. Muy bien, gracias Lucía. Y Joaquín, que se nos fue, dijo, no le voy a dar saludo a nadie, nos vamos, chao, listo. Ahí está Joaquín, sí. Joaquín, a ver, algún saludito. Ahí vas, mi mamá. Bueno, muy bien, perfecto. Voy a ir a los mensajes que está Elizabeth Soto, dice, lindas personitas, dice, este año la van a romper todos, dice, los chicos de Alta Barda, fue solo una prueba, dice. Y Mica Montoya, que dice, son hermosos equipo, son un hermoso equipo, dice Mica Montoya. Bueno, Marina, la verdad que siempre es un placer tener a los chicos de Alta Barda, siempre comprometido con las notas de maratones argentinas. Bueno, yo les quiero desear a todos lo mejor para este 2021, a meterle garra, se viene en la liga, a darlo todo y a seguir trabajando por mucho más, Marina. Bueno, Rulo, como siempre agradecerte. Los chicos, si bien están un poquito calladitos, sé que todos esperaban esta nota, agradecerte el espacio, la oportunidad y obviamente vamos a tratar de estar muy bien preparados para la primera fecha de la liga. Los esperamos a todos.
¿sí? Que todos puedan venir, eso esperamos también. Y bueno, y agradecerle por mi parte a todos los chicos del club y a todas las familias, que ellos saben que si bien hoy están ellos acá o en un podio y demás, pero también es fruto de todo el equipo. Así que agradecerle a todos. Bueno, muy bien. Marina, te agradecemos también nosotros, en nombre de Maratones Argentina, a los chicos, bueno, y a seguir trabajando por mucho más, y lo mejor para ustedes, lo mejor, como siempre. Muchísimas gracias, Rulo. Bueno, nos estamos viendo. Saludos, chicos, cuídense, Chau, chau. Chau, nos vemos, gracias. Bueno, ahí pasaban los chicos de Altabarda, que también han tenido un gran trabajo en Mar del Plata, ¿no? Así que los queríamos tener, no pudimos tenerlo el viernes, pero los tuvimos hoy. Eso fue genial, fue importante. La verdad que siempre tienen un buen entrenamiento, un gran trabajo, ¿no? Bueno, se viene la Liga Nacional en Neuquén. También la semana que viene se viene el 7 de marzo, el Open en Villa María Córdoba, y también se viene el 6, la segunda fecha del Provincial en Jujuy. Esos son los eventos que hay, que vienen en este momento para marzo. Así que bueno, queremos agradecerles a todos por haber estado esta tarde, comienzo de semana, en Maratones Argentinas. Como siempre, ha sido un placer tenerlos. Bueno, quiero agradecer también a Proyecto Creativo y a MBS Informática, que son los que hicieron posible esta transmisión. Y seguramente nosotros nos vamos a estar viendo mañana con más Maratones Argentinas en vivo. Gracias, nos vemos.